Bueno, pues muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar en esta época de cuarentena y de estar mantenernos todos en nuestras casas. Es un placer poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el manejo del paciente que ha sufrido un infarto al miocardio. Pero antes que todo, yo quiero agradecerle especialmente al doctor José Ángel Cifuentes, que es el que coordina educación continua del International College of Dentists, colegio al que pertenezco, en la sección México, por la invitación para estar presente el día de hoy. Quiero saludar también cordialmente a nuestro presidente, el doctor Roberto Huoto, y a nuestra secretaria, la doctora Laura Lladó, y bueno, a todo el comité directivo y al resto de nuestros compañeros. Yo soy miembro de Asociación Dental Mexicana desde hace más de 40 años, orgullosamente lo soy, así como de la Asociación Dental de León, todavía como maestra invitada de La Salle Bajío, también como maestra invitada de Anáhuac Mayab. Saludo cordial al doctor Rolando Peniche y de CADE Digital. Así que bueno, pues vamos a entrar ya en el tema. Estamos viviendo ahorita una pandemia, una infección que se ha transmitido de manera muy veloz. Y bueno, pues todos estamos tomando las debidas precauciones. Yo espero que estén al pendiente de sus pacientes para las urgencias. Así que bueno, este es un momento para recordar qué deberíamos hacer específicamente en este tema. Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte en el mundo, es decir, el 30% de los decesos se deben a este gran grupo de problemas. Y hay diferencias entre sufrir enfermedades cardiovasculares siendo de la población de países pobres o de países desarrollados. Por ejemplo, solamente el 28% de las muertes por enfermedades cardiovasculares ocurren en sociedades y poblaciones económicamente pobres. Países como el nuestro, en vías de desarrollo, el 80% de los decesos se deben a infarto al miocardio e insuficiencia cardíaca crónica. En cambio, países desarrollados, los económicamente fuertes, el 40% de los decesos, si ustedes se preguntarán por qué, pues porque han podido superar estos problemas y gracias a que se les da un diagnóstico temprano, hay campañas y programas de prevención y de intercepción de los factores de riesgo, porque ha habido avances importantes en el tratamiento, aunque el incremento de la población de todas maneras hará que ellos sigan teniendo problemas de este tipo. Para los países económicamente fuertes, la causa número uno de muerte ahorita es cáncer. Nosotros, como Latinoamérica en general, insisto, la gran mayoría de los pacientes van a morir de enfermedades cardiovasculares. Y hay una serie de factores de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares. La número uno es la hipertensión. Y la hipertensión no controlada, porque aquel que es hipertenso y que está bien controlado no tendría que preocuparse. La edad es otro elemento de riesgo. Estas enfermedades, o por lo menos la gran mayoría de ellas, van de la mano con la edad, arriba de 55 años en los varones y de 65 en las mujeres, de manera global como grupo de enfermedades. La diabetes mellitus como otro elemento importante, sobre todo en pacientes no controlados o mal controlados. Tener colesterol de total de alta o baja densidad, alto si es de baja densidad o bajo si es de alta densidad, también son elementos de riesgo. Tener problemas renales, filtrar albúmina por la orina, tener una historia familiar de este grupo de enfermedades, pues va en los genes, por lo menos las enfermedades coronarias tienen una fuerte influencia en familiar genética. La obesidad, que es la epidemia de trastornos crónicos en este mundo y que afecta de manera muy importante a México,
suele ser otro factor de riesgo, la inactividad física y el tabaquismo positivo. Todos estos son factores de riesgo para que como grupo las personas puedan sufrir enfermedades cardiovasculares. Ya enfocándonos específicamente en infarto al miocardio, habría que recordar que por definición esta es una zona localizada de necrosis en el músculo del corazón y va a ser o va a surgir como resultado de una isquemia aguda, es decir, súbita y además sostenida de más de 20 minutos de alguna de las ramas coronarias, generalmente en el ventrículo izquierdo. El infarto al miocardio es causa número uno de muerte en más del 25% de la población, afecta sobre todo a varones entre 35 y 50 años y es frecuentemente, no hay ningún antecedente, suele ser la primera manifestación de cardiopatía coronaria. Se producen al año 1.500.000 infartos al miocardio, y este dato es sobre todo Estados Unidos. Y algo que es muy importante, de los que sufren infarto, el 36% se muere. Es decir, de cada 3 que sufren un infarto, uno va a morir. Y bueno, se ha reducido de manera importante la tasa gracias a que se controlan los factores de riesgo, ya que sobre todo cada vez las unidades de terapia coronaria trabajan mejor, están mejor coordinadas y pueden dar atención de calidad a los pacientes. Hablando ya específicamente de problemas coronarios, son 4 los elementos que ponen en riesgo a una persona y aquí están. Unos son modificables y otros no modificables. Dentro de los no modificables tenemos a la diabetes mellitus sin control. De los sí modificables tenemos la hipertensión arterial, la hiperlipidemia y el tabaquismo. Estos 4 elementos, si los tuviera un individuo, difícilmente puede comprar un seguro de vida, pero se lo van a vender seguramente mucho más caro. Hay otros factores que son menores de riesgo, por ejemplo, la obesidad, pero por ella misma no es, de manera aislada, no es elemento fundamental. El sedentarismo, el uso de anticonceptivos orales, dentro de los no modificables, la edad, ser varón, la menopausia, la herencia, tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, esto lo suele tener un individuo que ha desarrollado insuficiencia cardíaca congestiva, esto es irreversible, la resistencia a la insulina, que la vemos en la diabetes o en la prediabetes, y el incremento en el fibrinógeno que suele observarse en pacientes que han sido hospitalizados por diversas causas, embarazos, anestesia general, traumatismos, etc. Pero, como dije, no por la edad, por ella misma es un elemento, pero es un elemento menor. Me regreso, estos son los elementos de riesgo mayor. Sí que habría que tener cuidado con vigilar cómo andamos de lípidos en la sangre, ojalá que dejáramos de fumar los que fuman, y tener bajo control hipertensión y diabetes. Cabe recordar que para el desarrollo de un infarto y en general de cardiopatías coronarias, como podría ser muerte súbita o podría ser angina de pecho, que no vamos a tocar el día de hoy, se requiere de un ateroma, un depósito de grasa en las arterias de gran y mediano calibre, que en este corazón, en este caso, pues tendría que ser de las arterias coronarias, que sufran alguna de las complicaciones enlistadas aquí, una hemorragia, una calcificación, que se fragmente un pedazo de ateroma y se desplace, fibrosis, ulceración o aneurismas. Esto propicia el desarrollo de trombos que si llegan a ser oclusivos y ocluyen durante 20 minutos van a generar un infarto, que es el tiempo que sin oxígeno puede aguantar el músculo estriado en general. O bien una embolia, que se desprenda un fragmento, viaje y se atore un poquito más adelante y genere entonces esta isquemia que si dura más de 20 minutos, ya lo dijimos, hablaremos de infarto al miocardio, si dura menos de 20 minutos hablaríamos de angina de pecho. Ambas, si se mantiene el ateroma y la complicación y la trombosis o el área de trombo, puede repetir y un individuo que ha tenido infarto al miocardio suele tener
generalmente quedar con angina de pecho, o al revés, el que tenga angina de pecho está en riesgo de infarto al miocardio. Y en su libre evolución, una complicación común es la arritmia, y otra complicación frecuente de todas las enfermedades del corazón, incluyendo esta, es la insuficiencia cardíaca congestiva. Pero hay otro elemento que entra en juego, que es el vasoespasmo. Y el vasoespasmo a veces no se entiende por qué ocurre. A veces sí, es el resultado de el consumo de drogas. Muchos de los grandes estrellas de rock que han muerto súbitamente y en juventud, pues se debe a esto. Cocaína, heroína y todos ellos pueden llegar a producir un vasoespasmo sin la necesidad del trombo. Y bueno, y la aterosclerosis va a jugar entonces un papel muy importante. La aterosclerosis es una enfermedad propia del ser humano. Aquí me falta marcar las décadas. Esto que estoy señalando aquí es un vaso en un individuo que tiene hasta 10 años. Alguien que tiene entre 10 y 20 años empieza a desarrollarse ya el depósito de grasa en las grandes y medianas arterias, como la aorta, las arterias cerebrales, las ilíacas, las coronarias. Alguien que tiene entre 20 y 30 años, ese trombo, esa placa ateromatosa puede crecer. Entre 30 y 40 puede complicarse. Y mientras haya espacio para que circule la sangre, pues puede que no se dé cuenta el individuo que lo tiene. Estos diagramas son tomados del libro de Robbins, del texto de patología bucal. Y aquí hay varios ejemplos. Una arteria normal, una obstrucción fija en una coronaria, que una persona que tenga esto, pues puede llevar una vida normal, pero si lo subes a la banda, si se pone a correr o a hacer ejercicio extenuante, puede que el lumen, la luz del vaso, no sea suficiente para aportar al corazón suficiente cantidad de sangre oxigenada y nutrientes. Y bueno, puede venir la ruptura de la placa, desprenderse un fragmento, exponer tejido conectivo, y entonces las plaquetas que van pasando por ahí se agregan y pueden llegar a generar un trombo, y este puede tapar completamente la luz del vaso y generarse entonces un problema de dolor en el precordial, que si esto no se destapa antes de 20 minutos, va a dar origen a un infarto. Y a veces el ateroma puede ser tan grande como el mostrado aquí, que realmente no se necesita de que exista un trombo. La obstrucción fija es permanente y el individuo podría no darse cuenta hasta ser sometido a una prueba de esfuerzo. Pero bueno, los ateromas no nada más son en un solo sentido, son tridimensionales como lo que se muestra aquí. Y la gran mayoría de los infartos se va a generar a partir de un trombo, en un trombo localizado en una placa ateromatosa. Entonces, pues entre más alta sea la posición del trombo, más grande va a ser el infarto. Generalmente los infartos ocurren del lado izquierdo, en el ventrículo izquierdo, porque ahí hay circulación terminal, a diferencia de las aurículas y el ventrículo derecho. Esa es la razón por la que casi siempre los infartos van a ocurrir en el ventrículo izquierdo. Es un ejemplo de qué puede ocurrir. El área de isquemia, desde el minuto 2, ante la falta de oxígeno, cambia el metabolismo de las células del corazón y empiezan a hacer uso del glucógeno almacenado dentro de ellas y produciendo energía que les dura poco tiempo. Se acumula ácido láctico ante la falta de oxígeno y empieza a dejar de moverse. Desde el minuto 2 ya no hay energía para la contracción de esta área del corazón. Y esto contribuye a que entendamos que si no hay energía y si no se está moviendo el músculo, está dejando de funcionar el corazón como bomba y el individuo va a empezar a sentirse muy mal, despertando toda la reacción general que se da ante una situación de alarma.
Las manifestaciones clínicas del infarto creo que son por todos conocidas. Es un dolor torácico que es con sensación de opresión detrás del esternón, es súbito, es descrito como en garra, que todos sabemos se extiende hacia hombro y brazo izquierdo, a veces hacia el ángulo de la mandíbula, no cede con el reposo ni con la administración de algún vasodilatador coronario. Así que si, bueno, dura más de 20 minutos, ya queda. Va a ocurrir la muerte segura de esa fracción, de esa zona del corazón carente de oxígeno. Y el individuo tiene la sensación de muerte inminente. Además, se va a acompañar de palidez, cianosis, extremidades. Empiezan a sudar frío, tiene náuseas a veces, o vómito, o disnea. Van de bradicardia a taquicardia, va a haber hipotensión, y creo que esto lo podemos entender. Si no se está moviendo el músculo del ventrículo izquierdo, pues cómo va a haber una presión arterial adecuada, ¿verdad? Va a haber un pulso débil, irregular. Todos los individuos, desde el mexicano al esquimal, de todo el mundo, van a adoptar una postura de autoprotección, es el signo del Levine. Y si sobrevive esta parte, de 2 días a 12 días después, aparece fiebre y leucocitosis como una reacción general inespecífica ante la muerte y necrosis del tejido afectado. Sufrir un infarto al miocardio va a tener una serie de repercusiones clínicas, algunas son agudas. Una complicación importante podría ser la muerte en las siguientes 4 a 6 horas. Si el infarto ocupa más del 40% del ventrículo izquierdo, el riesgo es alto de sufrir muerte súbita. Una complicación también muy importante es la arritmia, que hará que el corazón no funcione como bomba de manera adecuada. Otra más podría ser que si el infarto está distribuido a lo largo en todo el grosor de la pared del corazón, podría venir la ruptura de la pared cardíaca. Y otra razón, mientras se mantenga el trombo oclusivo en su lugar, si vuelve a tapar la arteria, puede venir una extensión del infarto o una repetición del infarto. Ahora bien, si el individuo sobrevive a todo esto, siempre van a aparecer manifestaciones o repercusiones clínicas crónicas. Una de ellas, siempre presente, es la insuficiencia cardíaca congestiva. Y digo siempre presente tratándose de un infarto importante, porque puede que se trate de un infarto pequeñito y va a haber la posibilidad de que el músculo cardíaco supla las células que se murieron con hipertrofia. También va a haber arritmia y la posibilidad de que exista también angina de pecho siempre y cuando se mantenga el ateroma complicado en la arteria coronaria ahí en su lugar. Para el diagnóstico, pues el médico suele basarse en la historia clínica y en el cuadro clínico, la historia de cómo se presentaron los signos y los síntomas. El electrocardiograma podría funcionar en un 80%, porque a veces hay microinfartos, infartos pequeñitos, que puede que no den manifestaciones clínicas y que evadan a veces hasta el propio electrocardiograma, que no se manifieste. Se cuenta con ecocardiograma, con radiografías de tórax para ver manifestaciones, como podrían ser edema pulmonar o podrían ser manifestaciones de insuficiencia cardíaca, los estudios con radioisótopos, el cateterismo, que es fundamental, el PET, o tomografía por emisión de positrones, que es un procedimiento que a través del metabolismo del tejido que se está estudiando, se puede dar cuenta el médico de la presencia de un infarto. La gammagrafía o centillografía y pruebas de laboratorio. Y aunque algunas, como el electrocardiograma, podrían evadir o podrían no manifestar un infarto, las pruebas de laboratorio en el posoperatorio inmediato, después de haber sufrido un infarto,
son infalibles, esas no hay pierde. Una de ellas muy importantes son las troponinas. Cualquier incremento en los valores de las troponinas implican la presencia de un infarto. Y estas pueden verse entre 3 a 4 horas o 8 a 12 horas. Estas se van a manifestar temprano y van a durar elevadas hasta 2 semanas. Otras que se van a presentar siempre en ese orden, en este orden, después de las troponinas aparece la creatinsinasa, después la transaminasa aspartica y luego la deshidrogenasa láctica. Y estas están, permanecen elevadas, algunas hasta 7 a 10 días después. Todas estas enzimas están presentes dentro de las células. Al morir la célula y sufrir el proceso de necrosis, de destrucción de las membranas, van a ser liberadas estas sustancias a la circulación, a la sangre, y así es como a través de estos estudios se puede identificar cuando un paciente ha sufrido un infarto del miocardio. Y bien, yo aprovecho aquí para hacer una pausa y recordarnos, quiero usar esta diapositiva para recordarnos que si salimos de casa, creo que ya no hay discusión sobre que hay que usar el cubrebocas. Esta es una diapositiva que me proporcionó el doctor Jaime Edelson de la Fundación ADM. Y bueno, pues mientras estemos en casa podemos estar sin él, a menos que hubiera alguien enfermo que tuviéramos que cuidar. Pero al salir, sobre todo en el transporte, donde vaya a haber aglomeraciones, siempre usar el cubrebocas. Bien, hasta ahorita hemos hecho una breve revisión de qué es un infarto, de cuál es su frecuencia, de quiénes podrían estar afectados. Y pues es importante que entendamos qué hace el médico. Cuando un paciente ha sufrido un infarto al miocardio, y bueno, en general cualquier infarto, ¿verdad?, habría que trasladarlo al paciente al hospital. Es en el hospital donde la persona puede sobrevivir, aunque a veces esto no ocurre, aún estando en terapia intensiva puede repetir un infarto. Así que las posibilidades de sobrevida son mayores si se traslada al paciente al hospital. Ahí le van a dar oxígeno, van a controlar el dolor, le pueden brindar sulfato de morfina o meperidina. Y bueno, si nos toca presenciar un infarto y el paciente muere, es importante iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. En el hospital le van a dar todos estos medicamentos, fármacos para la arritmia, como la procainamida y aquí o lidocaína. Y aquí yo les recuerdo que esta lidocaína no es ni a la concentración ni no es el mismo fármaco que nuestro anestésico local, pero diferente, de diferente aplicación y concentración. Lo digo porque de repente aparecen aparecen guías de qué usar. El odontólogo debe estar preparado para tomar siempre sus cursos de urgencias médicas, pero son urgencias médicas básicas. El uso de estos fármacos es de especialidad, esto no nos toca brindarlo a nosotros. En el hospital también le van a dar drogas para compensar la insuficiencia cardíaca, esa incapacidad del corazón que está teniendo por tener un área de necrosis y no poder brindar el gasto cardíaco suficiente. Le van a dar digitálicos para mejorar la contracción del músculo que se mantiene vivo. Le van a dar diuréticos para bajar el volumen circulatorio y que el corazón no esté sobrecargado. Van a generar una trombólisis, es decir, en el hospital van a buscar deshacerse del trombo para que haya una reperfusión y vuelva a circular la sangre y de esta manera pudieran rescatarse células que están sufriendo de una lesión que todavía es reversible. No sé si estoy siendo clara en esto. Es decir, en el centro del infarto, pues ahí no hay nada, ya se murió todo el tejido, pero en la periferia podría haber células que pueden rescatarse. Y es importante rescatarlas para mantenerlas como músculo porque esta área de necrosis va a convertirse en una cicatriz. Siendo una cicatriz,
limita el movimiento, nunca va a tener esa capacidad de contracción que tiene el músculo. Entonces, lo que se rescata es bueno, ¿no? Se va a haber una recanalización por cateterismo, que esto es fundamental, y van a aplicar desde stents, van a hacer angioplastías o van a generar mediante una intervención quirúrgica, una desviación o puente coronario o bypass. Este es un stent. Cada vez que escuchemos, cada vez, y lo vamos a escuchar cada vez más frecuentemente, vamos, este es por cateterismo, entran al sitio del ateroma, vean, este es un ateroma, inflan esto y depositan esta red y retiran todo. Y entonces el stent es esto. Es una red que mantiene dilatada la zona donde hay un ateroma. Y es un stent que, a pesar de ser de teflón, necesita terapia antiplaquetaria para evitar el desarrollo de un trombo, del que hablaremos un poquito más adelante. Y un puente coronario, desviación coronaria, es esto. Miren, por ejemplo, aquí hay una obstrucción, es esto que está señalado aquí, y aquí también. Y se puede emplear una vena, con una vena de los miembros inferiores, por ejemplo, pues está libre de ateromas. Los ateromas son de arterias y de gran y mediano calibre. Una vena no lo va a tener, así que se puede emplear una vena como esto para brincar esto y que el aporte sanguíneo hacia esta área sea la adecuada, o bien a través de esto también. Entonces, esos son los puentes coronarios. Una vez que el individuo sobrevivió, ya está en su casa, está en reposo, se tienen que controlar los factores de riesgo. Los factores de riesgo que deben incluir: tiene que bajar de peso, tiene que bajar los lípidos, tiene que dejar de fumar, aunque esto a veces para algunas personas es complicado. Tienen que dejar el alcohol y tener un estricto control de la presión arterial y de la diabetes mellitus. Esta combinación de enfermedades son comunes siempre, casi siempre frecuentes en un individuo que ha sufrido un infarto al miocardio. Le van a dar al paciente aspirina o inhibidores plaquetarios de receptores 2B3A, como el tirofibam, el apsigimab, o bien le van a dar heparina, y hay heparina. La heparina se la pueden administrar en el hospital mientras esté hospitalizado, o bien ya hay heparina para uso casero. Prácticamente la aspirina le pueden dar entre 165 y 325 miligramos por día de por vida. Se ha probado que la aspirina alarga la vida de las personas cuando se usa como antiplaquetario. Y los primeros 3 a 6 meses es de esperar que nuestros pacientes estén recibiendo anticoagulantes orales. La terapia anticoagulante oral es fundamental para evitar que repita los ateromas, se compliquen y que se aparezcan de nuevo trombos o émbolos. Y tenemos todos estos. El primer grupo, como la cumadina, el dicumarolo, algo que se utiliza mucho en México, que es el Sintrom. Y hay otro grupo nuevo de anticoagulantes, como el dabigatran y el rivaroxaban. Estos son nuevos. Además, van a proporcionarle al paciente betabloqueadores adrenérgicos, que esto, bueno, todos estos fármacos que he mencionado, tienen que ver con el manejo del paciente durante la consulta dental, y habría que recordarlos. Al ratito vamos a retomarlos. Puede que le den diuréticos como los que están enlistados aquí, no nos vamos a detener, pero es común, un fármaco común como diurético es la clotalidona o la hidroclorotiazida, o por ejemplo el furosemide, torsemide o la espironolactona, el amiloride. Todos ellos son fármacos que es importante tenerlos en cuenta. Y esto, tocando ahorita este punto, yo quiero recalcar, es imposible que no sepamos todos los medicamentos, pero en todos los pacientes es fundamental revisar qué fármacos recibe, investigar qué son, qué reacciones secundarias tienen,
¿Y qué implicaciones odontológicas pudieran tener? Sobre todo, interacciones con los fármacos que prescribimos y con los anestésicos locales. Entonces, bueno, esto es solamente un recordatorio. Puede que les den, ya dijimos, les van a dar beta bloqueadores. Y este grupo de fármacos tiene mucha importancia a la hora de seleccionar el anestésico local, sobre todo el vasoconstrictor. Interactúan con el vasoconstrictor adrenérgico, así que aprendámonos los de memoria. Todos estos suelen acabar en OL, con excepción del timolate, pero todos ellos OL, así que está fácil que nos acordemos. Hay más medicamentos de los inhibidores adrenérgicos, por ejemplo, la clonidina se utiliza mucho. Hace algunos años, la metildopa era frecuentemente prescrita. Vasodilatadores directos como el minoxidil, que es el que se utiliza, o bloqueadores de los canales de calcio. Estoy segura de que muchos de sus pacientes podrían recibir todos estos. Acaban en pina o pino. Como uno muy común es el nifedipino, felodipino, verapamilo, que no, acá no tiene esa terminación, pero pertenece a este grupo de bloqueadores de los canales de calcio, que también tienen que ver con la odontología. Y esto se refiere sobre todo al crecimiento de las encías, que es mucho más frecuente en quien recibe estos fármacos. Y podrían tener también, estar recibiendo, por ejemplo, la gente que va al Seguro Social, suele recibir captopril y todo este grupo, que son inhibidores de la enzima convertida de angiotensina. La angiotensina es un elemento que es vasoconstrictor, así que si se inhibe esta enzima, pues se puede regular la presión arterial. También hay bloqueadores de los receptores de angiotensina, que si se bloquean con los sartán o valsartán o sartán, si se bloquea ese receptor, el paciente podría tener un mejor control de la presión arterial. Todo aquel que es portador de un stent, les recuerdo, el stent es esa malla que depositan en los sitios de riesgo por ateromas. Se les tiene, el médico les va a prescribir una combinación de antiplaquetarios, es decir, antiagregantes plaquetarios más que antiplaquetarios, ¿verdad? Son antiagregantes plaquetarios, evitan que se unan las plaquetas entre sí, como la aspirina y otro grupo de tienopiridinas, como es el clopidogrel o ticlopidina. Y fíjense bien, es por un año. El individuo con un stent va a recibir esta combinación de dos antiplaquetarios por un año. Y es importante que si nuestro paciente tiene menos de un año con un stent, vigilar que no lo descontinúe porque hay alto riesgo de trombosis si se suspende uno o los dos medicamentos. Riesgo de trombosis en el stent y por lo tanto riesgo de infarto al miocardio. Durante la convalecencia del infarto, del paciente infartado, perdón, es importante el reposo absoluto. ¿Por qué? Porque el corazón está inestable eléctricamente hablando, o sea, es con arritmia, porque el corazón se está reponiendo, nuestro órgano motor de la circulación se está reponiendo de una necrosis, debe haber el fenómeno inflamatorio, debe venir la reparación. Entonces, esto le puede llevar cierto tiempo en reponerse y es recomendable, bueno, que en la convalecencia el paciente esté en reposo absoluto. Otra diapositiva para cambiar el ritmo de la plática de la Fundación ADM sobre la sana distancia. Recordar la sana distancia que en estos momentos estamos viviendo donde se acerca lo más álgido de la epidemia. La sana distancia es fundamental. Bien, todo, ya hicimos todo un preámbulo, ya revisamos qué es un infarto, ya revisamos la epidemiología, las manifestaciones, cómo hace el médico el diagnóstico, cuál es el tratamiento en el hospital, ya se fue el paciente a su casa y viene a vernos. Todo paciente con historia de infarto al miocardio hay que consultar al médico. Y lo podemos hacer, se vale por correo electrónico, se puede consultar directamente por teléfono, a través de una carta. Obviamente en los hospitales se hace la referencia en el expediente.
en la práctica privada, sería bueno hacerlo a través de un medio donde quede constancia de cómo fue la interconsulta. ¿Qué quiero saber de mi paciente? Quiero saber cómo está. Quiero saber qué complicaciones tuvo, porque no siempre las personas saben qué complicaciones tienen. Dicen, pues yo tomo estos medicamentos, pero no saben ni para qué. Es importante saber cuál fue la terapia, si le hicieron o no bypass, si está en espera de... Y hay que darle a conocer al médico el plan de tratamiento bucal y además él nos puede ayudar a valorar el estrés. Porque no siempre el médico sabe qué es lo que vamos a hacer, no les queda claro qué tratamiento queremos implementar. Entonces, todo esto, estos cuatro elementos son fundamentales para la consulta. No vayamos a tratar pacientes a ciegas. ¿De qué hable de un infarto? ¿Cómo está? ¿Estoy bien? No. Es importante todo esto porque la valoración del estrés, yo quiero saber si mi paciente va a aguantar el estrés al que lo estoy sometiendo. A veces se nos olvida que ir al dentista implica un alto nivel de estrés para las personas. Todos lo hemos vivido, ¿eh? Todos somos dentistas y nos ha tocado ir al dentista, vamos, y nos preocupamos, no me digan que no. Con la interconsulta, yo podría tomar la decisión de dónde voy a atender a mi paciente. Lo puedo atender en el consultorio. Si el doctor me dice, sí, está en buenas condiciones, ya sufrió un infarto, pero ¿qué le vas a hacer? Pues le voy a hacer esto. Pues sí. O bien tendré que tomar la decisión del manejo hospitalario. Y esto es bien importante, sobre todo cuando el infarto ha sido reciente. Para todo procedimiento electivo, es decir, aquello que no es urgente, debemos esperar al menos 6 meses y no por otra cosa. Hay que esperar porque el corazón tiene que repararse, el corazón tiene que cicatrizar y tiene que readaptarse. Toda esta zona que se murió y que se convirtió en cicatriz, ahora es un impedimento para que se mueva y se contraiga bien. Las fibras musculares cercanas están limitadas, así que tiene que venir la compensación y eso requiere de tiempo. Si se trata de una urgencia antes de los 6 meses, esta es la gran pregunta, ¿qué tengo que hacer? Pues si le tengo que pegar un provisional, a lo mejor decido hacerlo en el consultorio, pero si hubiera una infección, les recuerdo que frecuentemente estos pacientes, muy frecuentemente, son también diabéticos, pues tendría que llevármelo al hospital. Entonces, esto es fundamental en la toma de decisiones. Debo siempre que venga mi paciente, si ya decidí que va al consultorio, que lo pueda atender en el consultorio, siempre pregunten si se tomó sus medicamentos. Recuérdenle que no fume, no beba café el día de la cita, que a veces toman mucho café y llegan con taquicardia. Siempre tomemos los signos vitales en cada consulta. El paciente lo vamos a tratar, un paciente que sufrió un infarto, con valores normales. Así de exigente es la calidad en la atención, con valores normales. Si tiene valores superiores a lo normal, hay que remitirlo al médico. Lo mismo aplica para el ritmo. Siempre que tomen el pulso debe tener ritmo. Si no tiene ritmo, no se atrevan. Es esa arritmia y eso es causa importante de muerte. Si lo vemos en futbolistas que a media cancha se mueren, ¿verdad? O basquetbolistas, más un paciente que ha sufrido un infarto. Igual aplica para pacientes que tienen taquicardia, es decir, arriba de 100 pulsaciones por minuto en reposo, no debemos atenderlos en la consulta. Si es una urgencia, habría que ir al hospital, llamar al cardiólogo o al internista y ponernos de acuerdo para su manejo. Vuelvo al consultorio. Hay que limitar en lo posible eventos estresantes o que alcancen al paciente. Estresantes puede ser desde una discusión con tu asistente, nada de eso debe ocurrir. El paciente debe estar tranquilo y no abusar del paciente. No se vale tenerlo 4 horas sentados y trabajando sobre él, eso no se vale. Hay que manejar bien la agenda,
tampoco se vale muchas citas y poquito, ¿verdad? Si ya decidiste que lo vas a atender y el médico te dijo, sí, está en condiciones, vamos a anestesiar y hacer lo que tengamos que hacer en el menor número de citas, pero sin cansar al paciente. Todos sabemos que la atmósfera de trabajo relajada es mejor, el paciente va a estar bien, nosotros también. Si se tratara de un paciente con mucho, con angustia o con alto nivel de estrés, se le puede prescribir un ansiolítico la noche anterior y 45 minutos antes de la consulta y vigilar que venga acompañado porque no puede manejar. Vigilar que las citas sean por la tarde. ¿Y por qué por la tarde? Porque las estadísticas dicen, y esto pues que no nos da risa, pero así es, que la gente suele morir de enfermedades cardiovasculares por la mañana. Así que bueno, manejemos las estadísticas y si fuera esto posible, tratamos al paciente por la tarde. Yo sé que muchos dirán, ah, yo leí que es por la mañana. Bueno, eso era antes de que Glick hiciera la reflexión de que debe ser por la tarde. Pues y es buena reflexión. Si sobrevives por la mañana, vas a sobrevivir el día generalmente. Habría que optimizar el tiempo, ya lo dije, si ya decidiste tratarlo, anestesia. Y trata por cuadrantes si esto es posible. Y hay que tener a la mano siempre el vasodilatador coronario porque estos pacientes van a salir del hospital con la prescripción de un vasodilatador coronario con el que el médico le prescribió. Ese hay que tenerlo a la mano, que nos lo deje, y solo en caso de crisis coronaria aplicarlo. Aunque para situaciones complicadas y largas, la gran pregunta, y esto es individual la toma de decisiones, habría que platicarlo con el médico, la posibilidad de darle un vasodilatador profiláctico, es decir, si sabes que va a haber una carga importante de estrés, y lo mismo aplica el estrés para procedimientos quirúrgicos que para procedimientos protésicos. Tengo un amigo, doctor Carvajal, que dice que causa más estrés la prótesis que la cirugía. Pues bueno, yo creo que las dos. Pero a veces el procedimiento protésico puede ser muy largo y generar estrés. Para esos casos, sí es conveniente consultar con el médico sobre la posibilidad de ese vasodilatador profiláctico. Hay que tratar pacientes, ok, tienen insuficiencia cardíaca, le están dando digoxina o arritmia, pero está controlado. Si el paciente está controlado, ¿y cómo sé? Pues si tiene insuficiencia cardíaca y en reposo no tiene dificultad para respirar, atiéndalo. Si tiene arritmia bajo control, ¿cómo me entero? Pues por el pulso. 60, 70, 80 pulsaciones por minuto, perfecto, ¿no? Con ritmo. Si tuviera arritmia, insuficiencia cardíaca, ya lo dije, esto contraindica absolutamente el tratamiento dental en la consulta. Si el paciente tuviera un marcapasos, eviten el uso de vitalómetros, bisturí eléctrico y todo aquello que haga tierra. Y habría que hacer uso de instrumentos que no tengan estas condiciones. Hace ratito decíamos que los que portan stent suelen recibir una terapia dual. Que deben completar su esquema terapéutico en un año antes de hacer procedimientos quirúrgicos, porque si tu paciente necesita procedimientos quirúrgicos y tiene un stent y está recibiendo estos medicamentos, espérate a menos que fuera realmente una urgencia. Y si es realmente una urgencia, te hablas con el doctor y te lo llevas al hospital. Ahora bien, si ya pasó un año, bueno, siempre hay que vigilar que tomen la terapia completa, pero si ya pasó un año y vas a hacer un procedimiento quirúrgico, hay que retirar uno de los fármacos y dejar, preferentemente dejar la aspirina y regresar a la terapia dual tan pronto como sea posible. Imagínense un paciente de estos está tomando dos antiplaquetarios, ¿cuánto va a sangrar? Pues un montón, te puedes sentar arriba de la herida y no se tiene sangrado, ¿no? Y hay que tener a la mano siempre, prepararnos con medidas de control hemostático local como Surgicel, Gelfam, etc.
Hay una serie de pruebas de laboratorio de las que podemos echar mano y que nos pueden ayudar a mejorar las cosas durante la consulta. Ante la sospecha de sangrado por terapia dual o lo que sea, un tiempo de sangrado podría ayudarnos a decidir. Si solamente toma aspirina, por ejemplo, y el tiempo de sangrado no va, son 7 minutos, por ejemplo, ni le muevan, van a poder controlar el sangrado. Solo que este se disparara mucho. Entonces, sí, suspender la aspirina 3 días antes y un día después que el paciente vuelva a tomar su dosis completa de aspirina como antiplaquetario. Yo sé que por ahí leerán que antes se usaban 14 días o 7 días antes. No, ahora se ha visto que es preferible, si no necesitas mover la cantidad, si vas a hacer una limpieza, ni le muevas. Si ya vas a hacer un procedimiento que implique hueso, entonces, pues sí, retirarlo 3 días antes. En todo paciente que vean equimosis o petequias en la piel, habría que tomar en consideración que puede ser por la aspirina o por el uso de algunas de los fármacos que el paciente pudiera estar tomando como respuesta secundaria al uso de ese fármaco. Cuenten las plaquetas, nunca se nos ocurra hacer procedimientos quirúrgicos con menos de 50 mil plaquetas, sería imprudente. Lo ideal sería de 70 para arriba, con eso van a poder cohibir la hemorragia. También les recuerdo que como manejo, sobre todo los pacientes de alto riesgo de trombosis y de embolia, puede que el paciente esté recibiendo cumadina o bisihidroxicumarina, etcétera. Son la terapia anticoagulante para monitorear y saber si mi paciente está en posibilidades de que yo pueda hacerle un procedimiento quirúrgico. Pidan un INR. El radionormalizado internacional es la prueba que siempre se calculó. No, no es una prueba. La prueba es tiempo de protrombina y cada vez que hacen ustedes o solicitan un tiempo de protrombina, la máquina que ha sido alimentada con los reactivos y su sensibilidad calcula esto que es una fórmula que se llama INR. Nunca atiendan pacientes en procedimientos quirúrgicos con más de 2.5 de INR. Si tuviera más de 2.5, hay que hablar con el médico. Mientras que la aspirina, yo sí pudiera decirle al paciente que la retire, terapia anticoagulante no, no debo. Son medicamentos que en su desempeño no son homogéneos en algunas pacientes. Puede que estén tomando la misma dosis y el resultado sea distinto. Así que el médico debe ser el encargado, decirle quiero a mi paciente en 2 o lo quiero en 1.5. Ahorita vamos a ver una lista. Entonces, ¿qué tengo que hacer si recibe terapia anticoagulante? Pedir un INR. Si el INR está dentro del rango que yo quiero, adelante. Si no está dentro del rango que yo quiero, hablar con el médico. El médico le va a bajar a la dosis y habría que esperar 2 días, porque ¿qué va a ocurrir cuando le bajen a la dosis de terapia anticoagulante? Los factores de coagulación se van a elevar y el paciente va a estar en posibilidades de coagular, pero no lo podemos tener mucho tiempo sin su medicamento porque estaría en riesgo de que le dé una trombosis. Por eso es que estos fármacos son de empleo delicado. Así que bueno, pido que le bajen la dosis. Cuando se la bajan, a los 2 días se hace un INR. Si ya está en lo que yo quiero, ese día lo tengo que atender. Hay que vigilar bien la agenda de estos pacientes. No podemos tener al paciente sin su terapia anticoagulante 15 días. Habría que hablar bien con él y tener bien el espacio para su atención. Y si a los 2 días sigue alto, esperemos un día más y confirmémoslo con otro INR al tercer día, que generalmente ya para entonces va a estar bien. Y aquí hay esto está tomado de un artículo que apareció hace algunos años en el Journal de la Asociación Dental Americana, Germán es el autor, donde esto es un semáforo y cada columna es el INR. Todo lo que esté en rojo es no aconsejable, no movernos, no hacer nada. Por ejemplo, que no se nos ocurra en alguien con terapia anticoagulante hacer implantes múltiples ni cirugías complejas.
ni quitar más de dos dientes incluidos, ni hacer cirugía ortognática. Todo eso no podría ser posible. Pero lo que es verde, pues todo. Si voy a hacer un implante con 1.5, está perfecto. Pero si está en 2.5, pues es, puede que sea seguro. Pero si es más de 2.5, que no se me ocurra. Entonces, todo lo que es amarillo, es, puede que lo pueda yo controlar con medidas locales. Todo lo que es verde, lo puedo realizar. Y este es un resumen de lo anterior. Puedo hacer cirugía bucal y periodontal con menos de 2 en el INR, una extracción sencilla entre 2 y 2.5, operatoria con 3, aunque si voy a anestesiar, pues, y casi siempre lo hacemos, ¿verdad? Pues es preferible que tengan menos de 2.5. Nunca hagan ningún procedimiento, ni siquiera anestesia local, con más de 3, porque no se la van a acabar. Es ante la falta de factores de la coagulación, el paciente va a sangrar de manera muy importante. Otro punto a considerar son los fármacos que nuestros pacientes reciben. Estos 3 elementos los vamos a tomar en consideración. El primero, revisar siempre las interacciones. Hay que evitar las que son nocivas. Que nosotros no seamos los responsables de una interacción farmacológica negativa para el paciente. Revisemos las reacciones secundarias. Y un tema importante es el uso de anestésicos locales con vasoconstrictores adrenérgicos. Interacciones hay muchísimas. Por fortuna ahora hay, tenemos hasta en el celular la posibilidad de revisar las interacciones, porque ¿quién se aprende tantas, verdad? Una muy importante es esta, miren, beta bloqueadores no selectivos con epinefrina o levonorgefrina, va a subir la presión y va a haber taquicardia. Así que lo vamos a tratar de evitar. Beta bloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina con AINES, baja el efecto antihipertensivo y el efecto que sobre el corazón tiene el beta bloqueador. Y esto va a generar que se eleve la presión durante, en el transcurso, mientras use esta combinación de medicamentos. Por ejemplo, si mi paciente recibe furosemida y se me ocurre darle corticosteroides, va a tener hipopotasemia y problemas musculares. O este mismo fármaco con aspirina y AINES le va a disminuir el efecto del diurético y el resultado, ¿cuál va a ser? Le sube la presión. O con aspirina se potencializa el efecto de la aspirina, todo, ¿eh? Posibilidades de hemorragia gastrointestinal, el factor antiplaquetario, etc. Esta combinación aspirina y AINES pone al paciente en alto riesgo de hemorragia y úlcera péptica, hay que ponernos siempre bien listos. Si se trata de aspirina a dosis antiplaquetaria, el riesgo es menor. Por ejemplo, miren, aspirina y tetraciclina puede incrementar la toxicidad de la tetraciclina y a veces ni cuenta nos damos. Entonces, hay que prescribir siempre con los ojos bien abiertos. Pacientes que reciben terapia anticoagulante, todos estos fármacos potencializan el efecto coagulante, como la amoxicilina, la tetraciclina, de ponernos bien listos. O la digoxina con tetraciclina y eritromicina, pues frecuentemente son medicamentos que pueden interactuar porque acelerando o impidiendo que se metabolice de manera adecuada algunos de los fármacos. Pero bueno, no hay que aprendernos de memoria. Esto sí, usar antiinflamatorios no esteroideos por periodos cortos es bien importante, muy importante, porque incrementan por ellos mismos la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. En un paciente con infarto esto puede no ser muy bueno, puede que le suba la presión, se incrementa el riesgo de paro cardíaco, etc. Yo sé que muchos pacientes pueden conseguir estos medicamentos en el súper sin receta, pero vigilen, expliquen, denle tiempo al paciente siempre para explicarle el número de días que debe recibir el paciente los fármacos. Si hablamos ya de anestésicos locales, siempre buscamos anestesiarlo bien, que la anestesia sea profunda y duradera. Ya no queremos medio anestesiarlo, queremos que esté bien anestesiado. Hay que aspirar siempre. El riesgo de una inyección intravascular disminuye si aspiramos. Sé que me dirá alguno, bueno, pues si te mueves con la aguja, a lo mejor entras dentro de un vaso.
Sí, pero si aspiras, tu riesgo va a ser menor. Usar anestésicos con vasoconstrictores es fundamental. Y yo les recuerdo que hay varios tipos de vasoconstrictores, adrenérgicos y no adrenérgicos. Y vamos a seleccionar el anestésico en base a la estabilidad cardiovascular del paciente y en base a los medicamentos que recibe. Y voy a leer lo que dice la Asociación Dental Americana y la Asociación Dental Americana, perdón, del corazón, que no está contraindicado el uso de anestésicos locales con vasoconstrictores adrenérgicos en pacientes con enfermedades cardiovasculares bajo control y que reciben sus medicamentos. Fíjense lo que dice: podemos usarlos siempre que se usen en concentraciones del vasoconstrictor no mayores a 1 por 100 mil, con vasoconstrictor adrenérgico. En dosis de epinefrina total no mayor a 0.2, que viene en 11 cartuchos, o de levonorgestrina de 1 miligramo, es recomendable, a pesar de esto, no usar más de 3 cartuchos. ¿Qué pasa si ya pasó una hora y se le está pasando? Bueno, pues pónganle tantito más, ¿verdad? No va a pasar nada, pero no abusemos, pues. Lo ideal serían 2. ¿Qué beneficio tiene el vasoconstrictor? Impide la absorción rápida del fármaco. Vamos a tener un paciente con anestesia profunda y vamos a poder estar trabajando nosotros también mucho mejor. Estas son las contraindicaciones para el uso de vasoconstrictores adrenérgicos. Miren, enfermedades cardiovasculares sin diagnóstico. ¿Quién se atreve a atender a un paciente si no sabes? Te dice, estoy enfermo del corazón. ¿Lo vas a atender sin saber? Pues no, ¿verdad? ¿Qué más? Hipertensión en estadio 2 o con daño orgánico o sin tratamiento. Es decir, alguien que tenga arriba de 160, pues no, no lo vas a hacer. Arritmia no tratada, ni se me va a ocurrir. No lo voy a ni a sentar en la silla, en el sillón dental. O que no responden al tratamiento. No, esto es gravísimo, no. Todas estas tres cosas implican no sentarlo en el consultorio, en la silla dental. Si tiene menos de 6 meses de infartos al miocardio y desviaciones coronarias o puentes coronarios o stents, me dice, ¿por qué? Ya lo dije, hay inestabilidad eléctrica y es preferible, ¿no? Los pacientes suelen durar cierto tiempo con arritmia, entonces es esperar, ser prudentes. Pacientes con angina de pecho inestable, ¿quiénes son esos? Aquellos que están al borde del infarto, aquellos que cada ratito les dan dolor en el pecho. Solo a un loco, dentista loco, se le ocurriría pasarlo a la consulta. Si lo vas a atender, llamas al cardiólogo y al hospital. ¿Qué otra contraindicación? Beta bloqueadores. Si mi paciente toma beta bloqueadores, voy a escoger otro anestésico local en lugar de aquel que tenga un vasoconstrictor adrenérgico. Cuidado con los pacientes que consumen cocaína. Hay muchos reportes de gente que ha muerto en el sillón dental por la interacción vasoconstrictor adrenérgico cocaína y otro grupo de fármacos muy importantes son los antidepresivos tricíclicos, imipramina, mitriptilina, amitriptilina, clomipramina, interactúan y puedes tener un susto en el consultorio, es decir, le pones el anestésico y le va a subir la presión, va a sentirse el paciente rete mal. Y es la interacción medicamentosa que se le va a pasar una vez que sea metabolizado el anestésico y el vasoconstrictor. Estas son las contraindicaciones para el uso de vasoconstrictores adrenérgicos. Pero hay otros vasoconstrictores. Los hay que son no adrenérgicos, como la feliprecina, que actúan a nivel venular y que no te generan ningún problema. Y a mí no me gustan los anestésicos, bueno, como por ejemplo, ahora verán, algún anestésico que no tenga un vasoconstrictor adrenérgico, pero a veces por ellos mismos, por la concentración, podrían tenerla. Son útiles si vas a hacer algo muy rápido, pero si vas a tener al paciente más de media hora, es preferible usar un vasoconstrictor. Eviten las inyecciones intraligamentarias. Todavía en el mercado allí los con adrenalina sería fatal o sería gravísimo. Y bueno, la recomendación ya dije, si tu paciente tiene alguna contraindicación, busca otro anestésico. Esto creo que va de memoria para lo que hemos dicho hoy.
chequen que no tome, que si toma un metabloqueador, utilicen un anestésico que no tenga un vasoconstrictor adrenérgico. Eviten AINES en quien recibe anticoagulantes orales o terapia dual. Si le tengo que dar alguno, podríamos darle paracetamol, por ejemplo. Y ya casi para terminar, dentro de las reacciones secundarias, tenemos, por ejemplo, liposalivación. Entre más, hay casi muchos de los fármacos que utilizan los pacientes generan poca saliva. No es que el paciente no pueda producirla, la puede producir, pero el fármaco impide la generación. Y esto pone en riesgo de caries, de que fracase tu plan protésico por recidiva de caries. Entonces, en todos los pacientes que utilizan fármacos de este tipo o diuréticos, es importante reforzar las medidas de prevención. Y en casos así extremos de sequedad extrema, pues hay saliva artificial. Hay saliva artificial, diferentes marcas que el paciente puede conseguir. A veces disestesias o trastornos en la percepción de los sabores tienen una explicación en el fármaco que el paciente recibe. Les recuerdo que la falta de saliva no solo produce mayor tendencia a caries, sino también mayor tendencia a enfermedad periodontal y mayor problemas de tendencia a infecciones por Candida albicans. No será raro que un paciente tenga durante el infarto dolor hacia el ángulo de la mandíbula, que esté con el reposo si es que es angina de pecho, y esa sería una manifestación propia de una cardiopatía. El resto de las manifestaciones son debidas a los fármacos. Y aquí hay unos ejemplos. Este paciente recibía nifedipina y vean el crecimiento gingival fibroso como si empleara fenitoína, ¿verdad? Esta solamente ocurre en los sitios donde hay dientes, así que estos pacientes deben ser controlados. Todo paciente que recibe bloqueadores de los canales de calcio deben ser bien controlados en la consulta para evitar este tipo de problemas. Y a veces ataques así, como, vean cuántas úlceras aftosas hay aquí, y nada más estoy hablando en un pedacito de piso de boca, toda la paciente estaba tremendamente mal. A veces la respuesta está en el fármaco. Hay fármacos que pueden generar eritema multiforme, cuadros parecidos a pénfigo, edema angioneurótico, etc. Y muchos de los fármacos cardiorreguladores pueden producir lesiones hemorrágicas, además de que la aspirina lo puede hacer. Muchos de los pacientes, estoy segura de que les ven en la piel de las manos, en los brazos o antebrazos, lesiones de este tipo. Si van a hacer algún procedimiento quirúrgico, hagan tiempo de sangrado y hagan cuenta de plaquetas. Y si recibe terapia anticoagulante, pidan un tiempo de protrombina con INR. Prácticamente estamos terminando ya la plática. Si ocurriera un problema de dolor en el pecho y el paciente no tiene ningún antecedente, trátenlo como infarto. ¿Qué quiero decir? Al hospital. Si el paciente tiene historia de angina de pecho, las posibilidades de ante un dolor en el tórax son angina de pecho e infarto al miocardio. Empiecen tratándolo como angina de pecho, denle su vasodilatador coronario. Si el dolor no cede en 10 minutos, hay que darle otro vasodilatador coronario y trasladarlo al hospital. Si el antecedente es de infarto, igual. Piensen que podría ser angina de pecho, denle el vasodilatador coronario. Si en 10 minutos no cede, bueno, se da cada 5 minutos. Le dan el primero al primero, si no cede a los 5 minutos le dan otro, si no cede a los 10 minutos le dan otro y busquen cómo trasladarlo al hospital. No siempre las ambulancias llegan a tiempo. Esto hay que considerarlo, que vivimos en un país donde la respuesta no es tan rápida. Habría que trasladar al paciente, no abandonarlo, ir con él. Y si está sufriendo un infarto, que adopte la posición en el sillón que quiera, la que él quiera. No lo obliguen a estar acostado. Piensen que está sintiendo que se muere, que le falte el aire y que la posición que él quiera, aflojar las prendas, mientras tomar signos vitales, darle su vasodilatador, ya dijimos lo que tenemos que hacer, proporcionarle oxígeno. Esto ya lo dije.
Es importante dar soporte vital básico y cubrir con una manta al paciente porque no está generando energía. Un paciente que se está infartando no está teniendo buena circulación y todo el organismo está sufriendo ante la falta de oxígeno y la producción de energía. Que el equipo de trabajo solicite la ayuda médica, siempre monitoreen los signos vitales y trasládenlo al hospital. Ahí le van a dar el tratamiento que requiere. Y yo insisto, no abandonen al paciente. Hay que ir con él a donde, y informar cómo estuvo esta situación. Bien, con esto terminamos. Si alguna vez tienen oportunidad, voy a dar mi comercial. Todo esto lo podrían encontrar en este libro. Esta es una de las diapositivas que Jaime Edelson me hizo el favor de facilitarme. Yo creo en las pruebas rápidas. Esa es mi postura. También lo es la de la Fundación ADN. También, por lo tanto, es la postura de la Asociación Dental Mexicana. Y aprovecho para recordarles a los socios y a los que no lo son que vamos a cumplir 100 años como Asociación Internacional. International College of Dentists, Sección México, busca también festejar, y ya teníamos planeado el festejo de los 100 años, pero esto va a ser en Querétaro, pero pues vamos a tener que posponerlo y encontrar una mejor fecha una vez que pase la pandemia. Cuídense, por favor. Tenemos que tratar pacientes, sí, pero hay que tratar solamente urgencias. Eleven el nivel de control de infecciones. Cuiden a su personal. Cuiden a su familia. Y espero que, como dicen, cuando todo esto pase, no nos falte ninguno. Pues muchas gracias. Ya me consumí el tiempo. Creo que me pasé poquito. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Estoy a sus órdenes y muchas gracias.